Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Adictos al Mana, un canal dedicado a Magic the Gathering. El día de hoy, ¿qué tenemos, Eric? ¿Qué tenemos? Tenemos Commander entre patas, número 34. Así es. Celebrando el lanzamiento de Phyrexia, All Will Be One. Así es, estamos regresando al plano de Phyrexia para luchar contra, ¿quién es más? Los la resistencia de mi Rodri. ¿Qué cosa? Rayos. No dije nada. No dijiste nada, ¿no? No. Ok. Pero no se olviden, por supuesto, si les gusta nuestro contenido, regálenos un like, suscríbanse y coméntenos allá abajito. Tenemos el link de Discord, va a estar en la descripción, donde vamos a estar lanzando Game Days ahora un poquito más seguido, si tenemos suerte. Van a poder también contactarse con el resto de la comunidad, donde también pueden jugar partidas en los momentos donde la gente está libre. Y además de conversar tanto con nosotros o con ellos sobre decks, lo que sea, día, lo que hicieron en su día, no sé. En verdad, estamos más activos de lo que parece y si quieren conversar con nosotros son invitados, ¿no? No nos molesta conversar con ustedes, al contrario, nos gusta un montón y ayuda un montón incluso a mejorar el contenido de la calidad de los videos. Así es, nos pueden decir qué decks les gustaría ver, qué comandantes les gustaría ver, qué temáticas podrían jugar también. Estamos abiertos, queremos hacer este contenido para ustedes, para que lo puedan disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos de hacer. Hay una puta alarma afuera, weón. Es una patrulla de policía. Y bueno, ahora que se ha ido la alarma, Coneta, ¿qué vas a jugar hoy día? Yo voy a jugar a Elshnorn, Mother of Machines. La Phyrexia Dummy Mami, weón. Sí, mi deck mono white, la primera vez que juego mono white en mi vida, creo. Pero por Elshnorn hago lo que sea. Es un clásico deck mono white, medio como que tiene sus piezas de stacks, busco duplicar ETB, bajar bichos que impacten, que me traigan tierras para siempre estar como que a la par de los demás, porque blanco no rampea, pero blanco se iguala, entonces algo hace un poquito, ¿no? Un poco de exiliar, blinkear, molestar, ¿no? Mono white ETBs. Mono white ETBs. En resumen. En resumen, con Elshnorn de cajón y le quito los ETBs a mis oponentes porque... porque él es una carta justa. Sí, sí. Porque sí. Según Sheldon Mannery debería estar baneado. Eso es verdad. Yo voy a estar jugando a Ezuri, Stalker of Spheres, que lo he decidido armar no infect y no contadores +1/+1. Lo siento con esta que no sea infect. Lo voy a estar jugando super amigos con varios planeswalkers. Sí. Busco bajar a estos caminantes de planos, como se les llama en un lenguaje que no debería de ser. Bajo buscar planeswalkers, proliferar sus contadores, ultiarlos y ganar la partida con... Estoy jugando Civic Value Engine of Winco. Voy a robar muchas cartas, eso es todo lo que sé. Deximic, alguna forma encuentras rara de ganar y no hacerlo. Sí, sí. Es verdad. ¿Hayo qué va a estar jugando? Hayo va a estar jugando a... Comandante de los Mirrors. Hayo va a estar jugando a Urtet, el comandante de los Mirrors nuevo. Es un deck bastante agro, bastante fuerte. Veremos si funciona. Es Hayo, va a funcionar. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Y Chang? ¿Qué está jugando Chang? Chang va a estar jugando a Thrun. ¿Cómo se llama este? Break on Silence. Supongo. Deberíamos hacer esto, weón. Chang va a estar jugando a Thrun, Breaker of Silence. Este es un deck mono verde que busca aprovechar la habilidad de Thrun de ser indestructible durante el turno, además de no poder ser tarjeteado por fuentes que no sean de verde, para ponerle muchos auras encima, volverlo una criatura grandota y pegar y ganar con mucho daño de comandante. Bien Unga Bunga. Bien Unga Bunga, exactamente. Es mono green pseudo stompy. Sí, más o menos. Sí. Sí. Voltron auras. Voltron auras. Sí, sí, te pego. Voltron auras. A pesar de que yo soy fiel partidario de los pirexianos, estoy tan feliz de ver que Thrun está vivo y en esta expansión. Thrun es uno de mis personajes favoritos. No le creo nada a este güey. De mi Rodin. Es el último troll. Su historia es muy triste. Leanla. No le creo. No le creo. Es muy triste. Pero ¿sabes a quiénes creemos? A nuestros estonzos. Fanrizz Arenales, si quieres conseguir todo tu producto sellado, anda a Fanplace Arenales. Si quieres conseguir cartas, accesorios como deckboxes, nicas, etcétera, vayan a Fanplace Arenales. También las chicas de Pixelate, sí, si quieren conseguir proxies, tokens personalizados, playmats y todo lo demás. Los playmats también están completamente a la venta. Sí, vayan a Pixelate. Y por supuesto, último pero no menos importante, Posadero Adinerado. La Posa Beba Adinerada, Posadero Adinerado, buen amigo nuestro. Si quieren singles, búsquenlo en Facebook. Le dicen Oli. Le dicen Oli, les dirá Oli de vuelta. Y probablemente tendrá la carta que busque. Coneta, quiero ver a Phyrexia perder. ¡No! ¡Phyrexia va a ganar! Vayamos a la partida. Volvimos esta vez a New Phyrexia. Oh no, estamos de nuevo en Phyrexia. ¡Sí! ¡Qué bonito! Viene con mi polo blanco. Pero nosotros jugando la resistencia, mano. Vamos, yo soy phyrexiano, pero soy parte de la resistencia hoy día.
Mentira. No es cierto. Mentira. No es cierto. ¿Qué es esto? ¿Arkenemy? No es cierto. No, sí. No es cierto. Es tu Hell Jagger. No, mi. No fidexiano contra dos no fidexiano. Este deck en verdad parece que ha mido por el lintazo, weón. No sé, no te creo. Bueno, ¿cómo es, Jairo? Empezaré, pues. Me han mandado, que conste que yo no estaba sentado acá, me sentaron acá a propósito para que vaya último. Ya, no importa. Como siempre. ¿Cuándo estoy yo? Doro. Nice. Rejuvenid Impas. Sí, tengo dos oponentes. Cae paradita como les gusta. Cae, sí, porque somos amigos. Yo voy a jugar un Forest. ¿Cuánto? Porque mi deck es mono verde. No puedo contar un Forest. Y ahora voy a jugar un Burst of Paradise. Ay, qué bonito, chucho. ¿Me puedo meter un Flusterstone? No, porque Flusterstone es instantáneo y solo se usa. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah, me puede meter... Nada. Mental Mist. Mental Mist. Sí. Y la nueva de Phyrexia también. La que por uno contaría a uno. Algo de dos o menos. Que también es Mist. Sí. Bueno, ¿pasas? ¿Pasa el chucho? Está bien. Estoy jodiendo. Lo avaló. Estoy jodiendo. No puedo matar a la mascota del canal, weón. Yo voy a jugar una isla y voy a pasar. Lo puedes matar al bot. Al bot de llanura nevada, paso. Oh, no, estoy jugando nevadas. No, perdimos. Perdimos. Luxury Suite. Y jugaré a mi poderoso Hopover Mirror. ¿Qué hace ese Mirror, estimadísimo? Tiene vigilancia y vuela. Y es una 1-2. Poderosísimo Mirror. Poderosísimo Mirror. Poderosísimo Mirror. Y paso. Ya puede bloquear tu chucho, bueno. Ya puede voltear mi chucho, en efecto. ¿Puede voltearlo? También, sí. voy a jugar otro Forest. Esta vez escénica. Bonito. Y... qué sad. Sad indeed. Voy a tener que jugar un solo. Va a tener que jugar. Va a tener que jugar. Oh no, qué tragedia. Pero luego con 4 de maná voy a tener que pasar. Ok. Todo por barrio. Oh no, what a night. Voy a jugar un Forest. Y por 2 juego un Arcane Signet. Vamos a rampeártelo de manera justa. Su comandante cae el próximo turno. Trun cae el próximo turno, sí. Creo que tendré que hacer algo. ¿Qué harás? Ganarme el odio de Chang instantáneamente. ¿Ya no jugar el Anif Maestro? Portado el Hall. Sin la sonrisa. No, qué triste. Agujero portátil. Puta, y te sabes que no te iba a pagar, bro. Huevón, te pagó automáticamente. Yo dije de broma, fácil me puedo llevar un Zorren con el portable hall, bro. Ahora yo no puedo hacer nada, bro. Gracias, Eric, por recomendármelo. Te toca, Jairo. Mantengo. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes chancar el portable hall. Chancar el portable hall. Sí, pero no tengo nada para chancarlo. Me quedé con una mano con muchos encantamientos para mi Trun. No. Trun. Huevón, pero es que va a bajar su colar de tu rote. Y es lo que hace el deck, man. Puta, obvio. Jugaré una poderosa Aritmesa. Me choquearé completo para traer un... Creo que juega las 10 Shocklands. Sí, sí, las pero pusiste. Mejor trae tus colores principales que son Bant. Sí. Negro rojo solo lo juega por, para el comandante. O sea, negro rojo lo juega por... excelente. Negro rojo lo juega por... para esto. Y rapeo. Y bueno, para traer esos 13 colores. Y procederé. Ubicará Urtet. Y procederé a traer mi comandante porque es el costo más bajito de la mesa. Cayó Urtet, mano. Llegará Urtet, Reman of Memnach. Criatura legendaria Mir. Primer comandante Mir. Me gusta. Bueno. Cuando yo casteo un spell Mir, voy a crear un token Mir 1-1. Uh-huh. Y al inicio del combate, puedo destapear todos los Mir que yo controle. O sea, voy a dar maná con mis miras y voy a... ¡Qué hermoso! ¡Qué maná está ahí! ¡Fue! Ya no voy a hacer nada. Y por 5 lo topeo y le pongo 3 contadores +1/+1 a todos los miras. Y procederé a las agresiones. Señor, se va a comer una. Paso. A ver... Puedes poner tus auras en el chucho. Pero es medio huevón. En verdad sí. Voy a jugar en Lord Noir Elves. Y paso. Ok. Enderezo. Voy a robar. Puedes hacer el armito.
XD. Bueno, muchachos, no hay tierra de turno, pero lo que va a haber es un Nature's Lore. Va a traer una tierrita. So it's the same. Fierce Guardianship. Fierce Guardianship va a Nature's Lore y te quedas con tres tierras. ¡Puta madre! Me voy a robar tierra en 5 turnos. Y tu peor pesadilla se hace realidad. Sí, mano. No puedes bajar nada de tu mano. ¿Pagas 2 vidas para que entre parado? No, voy a hacer que entre tapeada nomás. Sí, no tengo más places tampoco. Pero igual no tengo un arquín siguiente disparo para que le tengan miedo. Y voy a pasar. Una pirexia. Qué dolor. Oh, vaya. Una tierra. Voy a bajar. Voy a jugar a la criatura más pirexiana de todas. Dranesmaid. Ambitious Farmhard. Es un granjero de Innistrad listo para cuando Pirexia llegue a su plano. Es un humano granjero, literalmente, es tipo peasant. 1-1. Cuando entra, busco una llanura básica, la pongo en mano y barajo. Así que. Oh, mira. Ahí está, una llanura. Yo iba a dedicarme a robar tierras un montón de turnos. Puta, dámelas, weón, yo necesito. Este deck juega muy pocas tierras, weón. Porque el chiste es este. O sea, you get it. Firexion Dummy Mami. Es Firexion Dummy Mami, sí. Está bien. Va a caer literalmente en curva, no les estaba mintiendo. No, no, así está bien, yo te creo, Eric. Okay. Tú estás viendo la última carta del deck, así que. O sea, tú esto va a mi mano. Es una tierra. Ya no. Ya no. Es por cierto de que es una tierra, me va a matar, weón. Sigue siendo una tierra. Paso. Poderoso mantengo. No, enderezó con Urted, ga. Sí, le faltan colores. Es verdad. Me dolerá otra vez. Puta, ya no le faltan tantos. Le falta uno. Ya. Ah, prepárate para tener tu oleada de tokens o tu barra dorada de tokens. Pero lo primero que voy a hacer va a ser esto. Voy a pagar 6. ¿Vas a hacer Metal Craft? Con Convoke. Oh, sí. Obelisk of Urd. ¿Qué hace? Es un artefactito que tiene Convoke. Y esta cuando entra, declaro un tipo. Voy a hacer Mir. Criaturas que yo controle de ese tipo van a tener más o menos. Está bien. Malafide. Chato. ¡Oh, qué cagón! Ni cagando, weón. Si no me dieron su comandante, ¡qué mamá. Cagón! ¡Weón! ¡Es que no hay flor muerto! ¡Qué cagón! ¡Puta! Ese era una de las bombas del deck. ¡Qué horrible! ¡Qué sad! ¡Qué mal patado! Bueno, quemó su único counter. ¡Listo! Quemé mi único counter. En una buena carta. Me la estaba guardando para algo bueno. En verdad no estaba, ¿no? Quizá para este un metal algo pendejo. Entraría a combate. Se enderezarán mis miras. Y te van dos cositas divertidas. 1, 2, 3. Te van dos de Urted. Dos de comandante. Chill, mano. Lo que da risa es que Urted se puede enderezar a sí mismo también. Sí. No dice Other Mirrors. Claro, claro. Es muy pro, weón. Y pasaré. Lo como si no hubiera hecho nada. Han hecho un comandante pentacolor, pero que no te manda a Good Stuff. Tipo, es medio Good Stuff. Es medio Good Stuff, pero pues. Pero igual es tribal. Es claro, tribal. Es chévere. Me gusta, oh, está bonito. Oh, ya, porque su habilidad es poner a contadores más uno. Sí, sí. Bien, tengo otra Tropical Island, weón, qué bonito. Pues bajaré a. Weón, tengo sabanas. Breaker of Silence. Throne Breaker of Silence es un troll shaman que está vivo en Phyrexian. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ya está vivo! No puede ser contereado, tiene trample y además no puede ser objetivo de hechizos que no sean verdes. Además, si es mi turno, es indestructible. Importante decir que tampoco de habilidades que no sean verdes. Es lo mismo. Listo, paso. No, no lo es. No, porque esos CTVs no lo pueden tarjetear. ¿Ah? Esos CTVs no lo pueden tarjetear. Ah, nada, lo pueden tarjetear, ves que no sean verdes. Sí, pi, pi, pi. ¡Pruebo! ¡Vamos, Perú! ¡Ya! Tierra de tomo. Lo he logrado, señor. Tiene 5 manas. ¿Qué hará con esos 5 manas? ¿Qué puede hacer? Llamar a Suri y no hacer nada. Que eso no sirve llamar a Suri así nomás, porque tiene que tener. Tiene que kickearlo. Bueno. No tiene kicker, pero tiene kicker. Todo tiene kicker. Todo es kicker. Todo es kicker. Pensando acá, qué chuchado. Vamos a hacer lo siguiente, voy a tapear 3 y voy a castear a Nissa Voice of Syndicate. Oh, la que crea plantas. Sí. Voy a automáticamente hacer su más 1 mandándola a 4 XD. Oh, sí. Y voy a tener una plantita 0-1.
que me sirve para bloquear a eso. No, Pixelate nos manda los tokens por las huevas, ¿no? Esa es una. Dale un loyalty counter al caballero. El spoiler, el spoiler. Oh, yo tenía esas plantitas, weón. Tenía las OG Zendikar, weón. Que venían con la Nisa. Y después de eso, voy a pasar. Vamos a ver qué me depara el futuro. Voy a bajar una llanura. Se ve blanco tu futuro. ¿Qué? Sí, weón. Voy a pagar 4. Voy a jugar Panarmónico. Oh, ahora tengo. Qué bonito. Muchos CTVs. Voy a pasar. En mi siguiente turno va a ser llamar a esta pendeja que no hace nada. Jugaré en mi tierra de turno, que es un polite delta. Oh no, ya tiene 5. Ga. Sí, pero ¿sobre qué ejército? No tengo nada. El ejército de tu corazón. Pero se pone uno, es malo. Se vuelve un 5-5. Vamos a hacer cosas. Parcel, mira. Por 2 sacrifico esta cosa y robo una carta. Por el caso voy a tener un Mir. Voy a fetchar. Ojalá tanto. ¿Te choqueas? Sí. Listo, te duele. Se está matando solo, mano. El tema es que Trun ya está ahí. Tiene 5 manás y va a comenzar a ponerle huevadas. Es lo que hace yo. Sí, mano, coño. ¿Vas a matar a Nisa? ¿Ah? ¿Vas a matar a Nisa? No. Voy no, a pagar porque 3 más. Te quiero. Gracias. Para jugar un Darksteel Mir. Oh, fuck, es indestructible. Pero indestructible. Tiene otro Mir. Es indestructible ese pendejo. Es inindustriable, man. Es inindustriable, como diría Hellboy, weón. De verdad, weón. Y procederé. Qué bueno que le metí malatriz a esa huevada. Soy un héroe, mano. No es cierto. Bueno, héroe, toma. Tome esos cariñitos. No, pues está bien. Tome esos cariños. Oh shit, estás en 4 de Urted. No, te quedan. ¿Cuántos turnos te quedan? Suficiente. 9 turnos, weón. No, 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 se va a inflar ninguno de los míos, weón. ¿Algo más, mister? Nada más. Es su turno, buen chan. Aquí. Por favor. Ya, pues por 3. Le meteré a mi causa Snake Umbra. +1/+1 y cuando haga daño robo una carta. Nice. Además tiene tote marco. Ahora es un 6-6. Tengo miedo. Y ahora le voy a meter Spider Umbra. ¡Hala! Que le da +1/+1 Reach y tote marco. La mierda. Y con el último maná voy a jugar un Ulvan Tracker. Lo tapé y pago 2 y mi criatura objetivo pelea con otra criatura objetivo. Puta madre, ya nos cagamos. ¿Cuándo te pego? Oh, ¿por qué a mí? ¡La resistencia está fuerte! ¿Cómo que por qué a mí, weón? Seas pendejo, weón. ¿Me cuesta eso? ¿Cuánto pega tu comandante? Está pegando ya 7, creo. 7. 1, 2, 7, sí. Oh, la resistencia está fuerte, weón. Los míos. 7 de comando. Me toca. ¡Qué rico! Me toca. Sí. Enderezo. Weón, Misa sobrevivió, ga. Puta madre, weón. Ahora sí, este tomo la mano. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, verdad, tengo que robar una carta de esto. Oficialmente. Tiene trample, ¿no? Ese pendejo. Sí, tiene trample. O sea, de por sí tiene trample. No, nada le da trample. Sí, sí. Como siempre, no robé tierras. Lo cual es ultra sad. Tengo que ver si Mick te pasa eso. Sí, va. Pero puedes jugar cartas. Tienes 5 maná. Por 4, voy a castear Teferi Master of Time. Ah, oh, shit. Bueno. Me deja hacer las habilidades de Teferi en cualquier turno de Lucía de instantáneo. Entra con 3 lealtad y no tienes otro de 4, ¿no? Creo que 4. No, creo que no hay. No. Fue hacer +1. Es que lo voy a hacer el +1 inmediatamente para robar una y descartar una. Pero Nisa le haces el +1 a Nisa y luego le haces +1 a Teferi. Eso es muy astuto de tu parte, Chan. Voy a hacer el +1 a Nisa, voy a tener 2 plantas. Ajá, y ahora le pongo. Y ahora le voy a hacer el +1 a Teferi. Y ahora le pones para robar una y descartar una. Oh, sí, mano, sí. ¿Vas a tu tierra? Por eso. Sí, pero no sé, yo chucha descartar, puta madre. Solo porque no voy a ser tan castroso, voy a descartar un Card Liberated. Porque no quiero resetear el juego, donde ya el pincho es. Duda mucho que llegues a resetear el juego, pero estoy. Este deck es Proliferate. Pero es Proliferate, sí. Oh, pero Card Liberated es incoloro, ¿no puedes asesinar a Trun? Este. Sí, pero tengo otras cosas. ¿Qué? ¿Dónde importa? ¿Incoloro lo puede tarjetear? Dice non-green, weón. Non-green no lo puede tarjetear, pues. No, no lo puedes tarjetear. Ah. Sí.
Pensé no que solo podía ser tarjeta. Jugaría mi tierra de turno, que es un Waterlogged Growth. Voy a pasar. No puedo sediciarlo ni siquiera. Ah, puta, sí, pensé, es verdad. No, no te saques. Es para criatura, ¿no? Sí. A uno de los dos puede tener que matar, hermano. Además, no tienes que hacer un trato conmigo, porque yo solo pego con un huevón. Tienes que hacer el trato con él, porque él te va a amputar con mil mirs. Jairo, no mates a Tefemi. Ah, no mates a ese huevón. Te da turnos extra. ¿En cuánto estás? ¿En cuánto? Va a ser la habilidad en todos los turnos de todos, huevón. Y él prolifera. Yo no quiero robar tierra, hermano. Mentira, huevón. Pero sí, solo quiero robar tierra. Mi madre está muy pesada, chicho. Voy a bajar una llanura nevada. Ok. Voy a hacer a mi comandante. El Snorn. Llegó la mami. Mother of Machines. La Phyrexian Domila Mami, man. Mother. Es una Praetor Vilexiana con vigilancia 4-7. Que siempre permanente entrando a la mesa hace que. Básicamente mis ETBs disparan dos veces. Ustedes no tienen ETBs. Solo por eso tengo que. Team Sphere. Llamen a Sheldon. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso, man. Solo por eso tengo que matarlo, mano. Es muy peligroso. De nuevo, solo por eso tengo que matarlo. Bueno, tienes ETBs, ¿no? Sí. Tengo muchos. O sea, Utrecht es ETB. Cuando entra un mirror. No, no, es cuando castea. No, no, es cuando castea. No es un ETB. Eso no lo voy a tocar. No jode tu huevada principal. Pero si. Tú sí tienes ETBs. Sí, tengo ETBs. ¿Puedo feiciar? Todos tienen ETBs. No puedes feiciar. Puedo feiciarlo en tu turno y no lo matas. Son menos 3 y se quedan. Pueden dejar de romperme los huevos. Pero tú lo matas. Yo voy a matar a uno de los dos, todavía no sé cuál. ¡Pueden dejarme en paz! ¡Mata a Misa! ¡Mata a Misa, por favor! ¡Esto es solamente cabrón! ¡Quiero robar tierras! ¡Pueden dejarme en paz! Está bien. Yo estoy pegándole a él, weón. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora le voy a pegar a sus Strange Wars. Paso. Mantenimiento. Ah, voy a hacer el más uno de este, weón. Ahora sí necesito un dado. Lo siento. Voy a robar una y descartar una. Jálate, Fede, yo estoy robando cartas todos los turnos. Voy a descartar a un Garruk Renal Hunter. Algo me dice que tiene una forma estúpida de recuperar primo cartas del cementerio. No. Eso está descartando. No tengo. No te creo nada, man. Yo soy desconfiado por la naturaleza. Que Fede está en 5 letras. Jugaré una bonita mana confluence. Todavía no me molesta tanto esa cosa. Yay. No debería. Tengo 7. Lo bueno es que tiene potazo. Lo malo es que ahora tienes triple ETB, weón. Sí, pues. O sea, ¿quién sabe qué es lo que voy a hacer con eso? Voy a blinkearlo para buscar llanura, weón. No le crean. No le crean. Weón, te lo juro, ¿quién es el hermano? Es una mierda. Voy a pagar triple ETB. Con triple ETB, puta. La habilidad de Urotec. Sí, weón. No tengo nada. Uber. Puta, es que apenas tengas algo. Es que te sale un ETB, che. Apenas tengas algo. Te sale Grasto Fate, weón. Y nos cachas. ¿A qué necesitas? Contadores más uno. No puedo llevarme tú. Más uno, más uno. Te llevas su luchador, lo dejas con solo una criatura, y de él te llevas tres cosas, y de a mí me dejas sin hacer que Strun luche con el Snorn y se muere el Snorn, weón. También. También puedo hacer eso, sí. Puedo hacer muchas cosas. Y todo mi campo. Yo no puedo jugar, ya. Mira, lo alenté dos turnos, que no sirvió de nada. Bueno, lo tapeaste. ¿Mm? Lo tapeas. Uh-huh. ¿Vas a combate? Entro a combate. Se interesa. ¿Y cuánto es el 3? Los dos están en 5. Están en 5, sí. Qué ardor. Y tengo dos plantitas 0-1. O sea, igual va a bloquear con las plantas. Mm-hmm. Sí. Eso es lo. O sea, creo, en mi opinión, que solamente vas a poder matar a uno. Sí. Probablemente. Si es que planeas matar a uno, ¿no? Si no planeas matar a uno, pues. ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a proceder a combatación. ¿Le vas a mandar todo a Coneta? Porque sí, por supuesto. ¿Qué? 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 ¿Estás jodiéndome? No. ¿Eso sí? Voy a mandar todo esto con targets obvios. Estas dos cositas estúpidas van a ir a Teferi. Ok. Este también. Y este va para ti. Lo bloqueo en el Snorn. Listo. Voy a hacer el. Hay un más uno en las tres puntas. Voy a hacer el más uno de Teferi. Espérate, esto tiene hits. Sí. Voy a hacer el más uno de Teferi en declaración de atacantes. Uh-huh. Robo una. Voy a descartar un. ¿Tú vas a poder deshacerte de Urtete en tu turno o no? Supongo lo vas a hacer? Que sí, tiene un maná parado. Yo no sé qué puede tener. Voy a intentarlo. Puta, es que ya no sé qué chucha descartar. XD. Vamos a no sé, descartar. Todo robo viene con una consecuencia.
Me van a odiar en casa, creo. ¿Por qué? Porque va a descartar algo bonito, seguro. Bueno, ya descartó Karn y Garruk. Sí. Va a seguir descartando Playmokers. Me va a quedar, no sé si sí. Es que mi mano es muy pesada, chicho. Descartó un hechizo pesado, pues. Puta, voy a descartar a Win. Ah, que no sirve contra Hayo, weón. Chicos. Y pasamos a Blockers. Uh-huh. Le voy a poner una plantita a cada uno de estos. Ya. Le va a entrar. Cuatro. Sí. ¿A quién? A Teferi. Se va a ir a dos. A Teferi. Y murieron mis plantas. ¿Cuál es el menos dos de Nisa? Le pone contadores cada criatura. Ah, no lo tengo que matar, weón. Solo te va a hacer plantas. El próximo turno recién va a poder ultear, pero no, bueno, dos turnos, puta madre. Dos turnos, cierto. No, pero para ese momento ya va a estar re muerta, pero si es que no la tocan. Y pasas, okay. A lo mejor yo creo que la va a proceder al untap. Voy a proceder al upkeep y voy a proceder al draw. Vas a llevarte en Vertec. Puta, es que si me quedaba con Win era hacer su menos. Era hacer menos 5 y yo también wipearme mi campo, ¿vale? ¿Sí? Y dejar a Hayo puta en la ultra ventaja, weón. Uy. Este es verde, este es azul. Yo sé, pero igual te quedas con Urtet, ¿vale? ¿Sí? Aunque Urtet técnicamente es todos los colores, ¿o no? No, es incoloro. Es incoloro. Ah, ok, ok. Su identidad de color. Siempre me veo una identidad. Lo que está arriba es su color. Claro, y lo que está abajo es identidad. Sí. ¿No? Ah, ok, ok. Sí, siempre me veo con eso. Lo siento. Soy un mal jugador. Es que soy sudamericano. Es que somos sudamericanos. Sí, lo sentimos mucho. Ya, voy a jugar con dos de estos manás, un Arcane Sickness. Y voy a entrar a combate. Combate bacán. Eric. Oli. Te pego con tu. ¿A mí? A ti. Oh, no, te fui. No te fui. Ya, voy a seguir dando sobre Teferi. Lo voy a dejar vivo porque me caje. Voy a descartar. Sí, porque quiero robar una carta porque me cumple la regla cuando le pego. Y me habrá quedado 7. Voy a robar 7 de comando. 7 de comando. Pega dos veces más y ya fue, mano. Vamos a ver. O le pone Double Strike y fue. Ahí ahora es quedando Double Strike ahí. Ahora vamos a repartir el amor. Voy a tapear el Uvenwald causa para que Nitrun pelee con Urtet. ¡Madre qué, huevón! ¡Tienes el maná, huevón! ¡Tienes todo! Escúchame, ya tienes. Nada, ya tienes mirrors bien grandes. Sí. No necesitas mucho. Ese de ganar pegando. Bueno, ya tengo el maná para recastearlo. Chipes. Pero no tienes el maná para volver a hacerle +1/+1. +2/+2, que es puta lo importante, weón. +3/+3. +3/+3. Porque una vez que los comienza a inflar más y más y más, ya se vuelven intocables, eso, ¿no? Lo se murió. No, Urtet. Y voy a convertir a Elshnorn en un venado. Yo voy a robar una carta. Bueno, ok. De hecho, voy a robar dos porque te dicen. Es que es de huevo. No habías robado ya. No, tampoco sí. No me acuerdo en verdad. O robaría una por si las moscas. Ya. Es que hiciste hincapié que tenías que hacerle daño a jugadores. Sí, pero que no me acuerdo. Eso estoy haciendo, huevo. Estás borracho, pero. Por algo tengo los lentes negros. ¿Alguien se dará cuenta si robé o no? No me acuerdo. Díganos en los comentarios. Paso. Huevón, sobrevivió Teferi. Ah, XD. Rob. Sí. Voy a jugar en bosque. Auxilio. Me desmayo. ¿Qué dice, viejo legítimo? Voy a pagar. Sí, vamos a pagar 4. Voy a castear a mi comandante, a Esuri, Stalker of Spheres. Oh, nice. Mira, es un guerrero elfo firexiano, porque tanto texto necesario. Mucho texto. Si entra al campo de batalla, puedo pagar 3 para proliferar 2 veces. Nice. Y cuando prolifero voy a robar una carta. Voy a pensar al trigger del ETB, si quiero pagar 3. No, si pagas 3 puedes entrar a Nisa. Voy a pagar 3. Pero vas a tener que descartar un pincho. Probablemente. Va a entrar el campo y va a proliferar 2 veces. Ok. Nisa va a subir. Bueno, primer trigger de proliferar se van a 4 y a 6. Va a robar una. Y segundo trigger de proliferate se van a 5 y a 7 respectivamente. Voy a robar una más. Y robé 2 tierras. Vamos, pero. Ahora tengo. Dame el 7, porque el 5 ya lo tengo. Y 7. Todavía puedo hacer los osos de Nis. Planeswalkers. No sé si quiero hacer el ulti de Nisa ahorita.
sé si valga la pena porque daño al comandante Isazin. Así que voy a hacer el más uno de Teferi para robar uno y descartar uno. Bueno, es que tienes la mano completa también. Sí, sí, sí. Voy a descartar un bosque. Y voy a hacer el más uno en Isa para crear otra vez otra plantita. Tiene sentido. Y después de eso voy a pasar. Me pasas 6 y 8. Yo lloraré porque... A ver, Papu, te paso todos los tokens. Sí, sí, Jaito, pásame la bolsita roja que está por ahí. Gracias, Pixelay, por estos bonitos contadores del Altot. Esto es un 6. Voy a pagar 3 manas blancos y voy a castear a Eldrazi Displacer. Oh, es una Eldrazi 3-3 con Devoid. Significa que la carta no tiene color. Y puedo pagar un incoloro, obligatoriamente, y 2 manas de cualquier color para exiliar cualquier criatura objetivo y regresarla a la mesa tapeada bajo el control de su dueño. Oh no, puedo blinkear a Elish. ¿Sí? Quería blinkear a este imbécil, weón, para conseguir tierras. Puta, pero igual tienes con Harmónico. Por eso, pero quería conseguir 3 tierras, porque son 3 tierras menos que voy a robar. Su habilidad es en cualquier turno, así simplemente va a pasar. Puedo blinkear criaturas de ustedes también. También, sí. El problema es que no puedo blinkear este huevo. Porque en tu end, antes de pasar el turno de Hayo, voy a hacer el. Ya no puedes pelear. Más uno de Teferi. Ya no me puedes pegar. O sea, si blinkeo, ya no puedo blinkear. Ya no puedo. Puedo, en respuesta a tu superior de pelear, puedo blinkearlo. Descarto un árbol elf. No, pues, pero es que va a pelear él y él no lo puede tarjetear. No, pues, pero puedo blinkear al bicho que es elegido para pelear. Pero ¿se puede blinkear el mismo? Sí. 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 No, dice another target creature. O dice target creature. Dice another target creature. Ya, bueno, la misma. Ah. Pues. O sea, tienes que. O sea, si fueras a exiliarlo, tienes que exiliarlo antes de que se destape. Claro. Sí, yo sé, pero puta. Iris o Iris. Quiero a mi granjero, mano. Primero haré un bonito caso. Oh, creo que me voy a comprar una caja este segundo. Me ha gustado. Jetmir. ¡Oh! ¡Oh, verga! 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ponele 6. Ah, nice. No, 6. Ay, qué rico. Eso trae. Tengo dos habilidades activadas de. Dos habilidades de las estáticas 10.000. O sea, ¿sí? Todos tienen más 2 más 0. Sí. Y tienen vigilancia y trample, creo. Vigilancia y trample. Vigilancia y trample. ¿Tú tienes algo? De. O sea. Pelear en tu turno. Me da cuenta que ese deck sí tiene un huevo removal porque tiene varios fight spells. Tiene fight spells. Tiene fight spells. Está bonito. Procedo a entrar al combate. Está bien. Dale. Al inicio de tu combate me gustaría pensar. Ajá. ¿Blinkear a Jetmir? No, ¿a quién le vas a mandar todos los Mirs? Puta, Teferi está ahí nomás, weón. En tu turno, Teferi ya va a poder hacer su ult. No puedo dejar que Teferi. O sea, no si tiene algún proliferador, obtiene 2 turnos extra y. Sí. O sea, que a Teferi se tiene que ir. O sea, al inicio de tu combate, antes de que declares atacantes, ¿a quién planeas mandar todo tu ejército de. No tienes que responder. No tienes que responder eso. Solo pégale nomás. Y que en respuesta lo haga. Mano, si decides por alguna razón matarme con todos tus Mirs, no te mato. Yeah. Así de simple. Pero dejas en coma, O sea, pero él puede decidirlo, sí, no, dale, otro. Mira, yo te diría que repartas un poco los putazos. Yo estoy totalmente tapeado, así que a mí me puedes pegar sin problema y voy a recibir lo que me pegues. Sí. Pero si, como tienes trample, pégale como para matar a Teferi, por ejemplo. O a la Nisa, weón. Y bajarle a Nisa. Porque le va a asfixiar la mano. Te soy sincero, Nisa es irrelevante porque todos tenemos trample. Sí. ¿Ya? Entonces, bájale nomás a Nisa y mata al Teferi. Todos no, weón. Solo tú y él. ¿Ah? Yo no tengo trample. Todavía. ¿Cómo? No tengo idea. Blanco es reconocido por su habilidad de dar trample. Ah, estoy con micas del color. Me acuerdo cuenta, mis micas son del mismo color de mi polo. Nice. No me di cuenta de esa huevada. No, mis micas son color común. Ustedes fallaron. Mis micas son el color de mi bolo. No le llegó el memo. No. ¿Qué memo? ¿Qué es este memo? Procedo a pegar con todo. ¿Tiene vigilancia? ¿Por Jetmir? Jetmir le da vigilancia a todo. Ah. Es una gran carta para ese deck. Sí, es hermoso. A ver, son 4, 5, 6. Estas 2, 6, 4 van para este... Los 2 a Teferi. Los 2 a Teferi. Ya. El volador también. Ok. A su madre, Overkill. Sí. Esto de aquí va para Nisa. Recuerda que tienes trample, ¿no? Sí, sí, sí. Para Nisa. Va pero para con Nisa. Esos 2-6-6 lo matas. ¿A quién? A Teferi. Sí. Ah, pero tiene un 3 y un 1. ¿Tú crees que voy a bloquear con este huevón? Muy bien. O sea, puede, pero es sumado, la resistencia es 4, 12.
Lo matas igual, está en inocencia. Lo matas igual, lo matas. A un segundo no más. No le pegues con el, sí, con el flying, pégame, sí, si quieres. O pega la Nisa con el flying por la joda. O pega la Nisa de flying con la joda y ya pégame con los demás a mí. Igual yeah, tiene vigilancia. Atraco. Ya. Y el resto pachán. ¿Esto cuánto es? Disculpen, este, 3 5. 5 más 2 más 2 más 2. Más 2 más 0. Este. 5. Este es 5 y este es 7. Sí, es 2. 5, 7, 12. 12. Ya, okay. Ya. Le estás mandando 4 más 2, 6 acá y a él 12. ¿Qué? Ya, voy a hacer el más 1. ¿Qué? Pensé que solo estás pegando a Lisa con esto. Okay. Sí, solo sí, por eso, con el flyer. Con 4, sí. Y lo estoy pegando con todo esto. Voy a hacer el más 1 de Teferi para robar una y descartarla. Hago un poquito más de value antes de que diga Vice. Voy a descartar una cartita. Vamos a descartar. Puta, Ancient Tomb. Se muere. ¿Qué? ¿Qué tan poderoso tiene que ser su mano que descarte Ancient Tomb? Es que mi siguiente tierra es mejor que eso. Ah, ya tengo Strip Mine. Está bien. Ahora es mejor. Tienes Strip Mine. Sí, aparte tiene Strip Mine este juego. Pero irónicamente no la puedo sacrificar porque sacrifico no puedo linkar porque es la única tierra que tengo que dar exclusivamente incoloro para pagar la habilidad del Displacer. Y nada, no voy a declarar blockers. ¿Te caen 12? Sí, me caen 12. Teferi se remuere. Teferi está muerto. Y ahí le estaban cayendo 4, 5, 6. Y se va a 2 de lealtad. Oh no, Ninisa. F. Nice. Oh, adivina qué. ¿Qué? Ya puedo activar su coven. ¿Cuál es su coven? Se convierte en un 3-3. Oh shit. Pero tiene de hecho no, porque esta va a pegar 3. Ahorita ya se le dice. Eso es un 3-3 con Lively, qué cagada. Sí, sí, es una mierda. Solo es un 3-3. Es que parece que es una mierda porque lo quiere blinquear con las llanuras. Sí, pues. O sea, puedo pagar el coven, agarro pegar y luego lo blinqueo y regresa. Regresa como el peasant. Ah, sí, es verdad. It is useful somehow. No está malo. Procedo a pasar. It is weirdly useful. Alguien baite el campo. ¡No! Por favor. Ya tranqui, ahorita este. O sea. Se clonea todo. Bueno, de hecho, eso tienes que matar a Jedmir con el fight, weón. Puta, no es mala idea. Voy a jugar Bear Umbra sobre Trum. Oh, shit. Bear Umbra también tiene Totem Armor, tiene 3 Totem Armors y cuando ataca, no cuando hace daño, este, destruye 2 mis tierras. Y le da más 2 manos. Voy a entrar a combate. Mátalos a todos. No puedo matar a todos, tengo que matar uno por uno. Mátalo a Coneta. Pero yo, ¿qué chucha voy a hacer? Yo no soy una amenaza real para este huevón. Yo tampoco. Yo tengo muchos bichos. Potencial amenaza, él ¿cómo? Él es nada. Mi Wincon es Approach of the Second Sun, huevón. O sea, por eso, pues. ¿Tienes cómo? Estoy diciendo potencial amenaza porque naturalmente la amenaza es él, ¿vayas? El siguiente eres tú y este huevón es. El niño planta. En verdad que Jairo es el más. Jairo está súper armado, güey. Qué bestia Urted va a ser bueno, güey. Sí, güey. Bueno, tengo hermoso. Tengo indestructible, así que. Bueno, en el testeo que estaba haciendo en Moxie, tipo, no era malito, mañana, pero este ha abierto demasiado bien. Es tu año, Jairo. En respuesta, creo que tienes un trigger ahí, ¿no? Tengo un trigger de destapear mis tierras, pero está en el stack todavía. En respuesta al trigger voy a jugar Pongify sobre el... Ya. Y en respuesta, a eso, yo voy a utilizar el Ubenbald para hacer que mi Trump pelee con Jedmir. ¡Mi gato gordo! ¿Quieres la proxy? ¿Qué era la proxy? Porque es el arte que te gusta. ¿Qué la qué? Perdón, ya, Eric. ¿Acaso solo usamos cartas originales? ya, entonces va a resolver de esta forma. Sí, viendo que es original. Peleamos, se muere Jedmir, va a morirse mi Ubenbald Tracker. Voy a crear un mono. Chango. Tienes un chango. Oh, tengo el token. Ay, mi mochila está un puta lejazo. Yo tengo el chango. Oh. El chango. ¡Chango! ¡Que es un chango! A Chang le dimos un chango. Entre el trigger para destapear mis tierras. Y bueno, ahora está así el ataque. Procedo a recibirlas. Aguanta. Pega duro, ¿ah?
Tienes un indestructible acá. Pega 7. No, de hecho te da más, te da 9-9. Pega 9. Tienes un indestructible. Pero tiene trampa, pero tiene trampa. No importa, tiene 4, le caen 4 potos. Tiene 4 potos. Es verdad. Ya, pues, te va a entrar... 5. Por el culo de Drain. Y yo voy a robar una carta porque te hice daño. ¡Al fin! ¿Tierra? Sí. ¡Oh, Perú! Ya en mi main 2, naturalmente. Nisa va a estar haciendo muchas plantas. Nisa, la jardinera. ¿Cuál es la mejor Nisa? Hay una. La de la que sacude. La que se la sacude. La que te sacude. Sí. Duplica el maná, ¿no? Es muy bueno. Debí perder una vida por esto. Aunque esto hace que igual sea un bosque. Entonces lo he tapado como bosque. Ya, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien pensado, Eric. Bien pensado, Eric. Aunque se te olvidó, pero ya que chucha. No, se me olvidó, le estaba aclarando. Bueno, usaré 3, pues. Auxilio. Y le voy a equipar Ancestral Mask a mi Trunnion. Le da +2/+2 por cada otro encantamiento en el battlefield. Ah, boom. O sea, le da 1, 2, 3, 4. In the battlefield. No, sí, es en todo el caso. 5. Le da +10/+10. Le da +10/+10. Ah, pues, no. XD, boludo. Y paso. Bueno, muchachos, ya nos cagamos. Bueno, hemos muerto. Tengo fe, mano. Va a jugar Reliquary Tower con Tierra de Turno. Quiero pensar un toque. Voy a pagar uno, esto de nuevo como bosque. 3, 4 y 5. Voy a castear a Nisa, la que sacude el mundo. Oh, está la que se la sacude. ¿Estás seguro que lo quieres castear así? Puedes tener más forest. Ah, no. Sí. ¡Qué pro, weón! ¡Combo! Nisa, la que sacude el mundo, entra con 5 de lealtad, su pasiva es que mis bosques tapean por un verde adicional. Va a entrar con 5 de lealtad, como había dicho. Lo primero que voy a hacer. Es tapear esta isla como si fuera un bosque, gracias a tu Yavimaya. Porque. Yay. Y voy a castear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh, no alcanza! Lo voy a agregar. ¡Qué valor! Voy a dar de verde y voy a castear un trono de Geth. ¡Lol! Puedo tapearlo, sacrifico un artefacto y prolifero. Eso no está mal. No está nada. ¿Se acuerdan cuando yo gané jugando? Voy a sacarla, muchachos. Sí, veo artefactos. Voy a tapear Breeding Pool y el otro bosque. Tengo 4 verdes en el aire. Voy a castear un Carnivorous Canopy. Este es un sorcery de Phyrexian Only One. Destruyo un artefacto, encantamiento o criatura con volar. Y si el permanente era de costo 3 o menos, prolifero. Tu máscara cuesta 3 o menos, lo voy a tarjetear. ¿Vas a tarjetear mi máscara? Sí. Bueno, ¿tu máscara? Qué triste. Era eso, tener un Inflation 19. Ancestral Mask se va a la mierda. Como costaba 3 o menos, prolifero. Entonces voy a subir a Nisa a 6. Oh shit, ya se lo voy a marcar. Otra Nisa a 3. Tengo una consulta. Y por ti el de Suri robó una. Cuando proliferaste 2 veces por Suri, cuando cayó, robaste 2. Sí, robó 2. Sí, no, porque es al ETB, no es el casteo. Luego tenía un verde más en el aire. Lo voy a usar para castear una Oath of Nisa. Muchas Nisas, mano, estás jugando acá. Sí, estoy aprovechando porque tengo el TV, man, yes. Cuando entro al campo veo el tope 3 y ahí nada. Ya. Gracias. En respuesta. Espérate. Oh, bueno. O al cast. No sé. O sea, ¿al cast o al. Al cast? Al cast, o sea, está en el stack. Ya. Está en el stack. Listo, me quedé sin el TVs. Bueno. Ya te hubiese demonado. No, estaba esperando que alguien haga algo con un ETB o que se tapeen, porque ya se quedó sin maná. Bueno, entra Oath of Nisa al ETB, que ya no hay, gracias. Hubiera visto el tote 3, revelaba una criatura, tierra, planeswalker, y la ponía en mi mano. Pero. El fondo. Pero ahora puedo castear maná como cualquier color para mis planeswalkers. Lo cual en Simic, tipo, no es tan relevante, ¿no? Pero qué chucha. Siempre sí. Pensando con la cabeza y el pensamiento. Voy a hacer el
más uno de la sacudidora del mundo. Put 3 plus 1 plus 1 counters on Domus target creature. Le voy a poner 3 contadores más uno en una tierra que yo controle, la enderezo y se vuelve un elemental 0-0 con vigilancia haste y aún es una tierra. Este bosque se vuelve un elemental. Nice. Tres contadores. Y voy a hacer el más uno de esta huevona. Oh, el chico planta se estaba recuperando. No, se está volviendo salvaje. No está haciendo nada, bro. Voy a crear otra plantita 0-1. Y puta, al tincho. Voy a tatear el trono de Death. Voy a sacrificar el Arcane Signet para proliferar una vez. Esta Nisa se va a ir a 8. Que más de esta Nisa se va a ir a 5. Le tengo miedo a tus valores, de hecho. ¿Qué hace? You get an emblem with force. Porque prolifera y roba una. ¿Pero por qué no proliferas tu bosque? Al bosque también lo estoy proliferando. No, solo lo estás proliferando. Sí, lo proliferé. No, no lo proliferé. Sí, lo proliferé. No, no, hasta que yo te diga. Sí, lo hice. Proliferar el bosque también. Puta, el bosque no puede dar maná, lo cual puede ser útil. Sí. Sí, dos verdes. Sí, pero no me sirve de mucho. Romper ese arcane signet es medio sus, weón. Estás bancándote en que Nisa va a sobrevivir. Sí. O sea, estoy bancándote que he robado una tierra que lo hice. Entonces, puta, es lo que es, man. Yes. Prefiero estar en par de maná, weón. Uh-huh. Y nada, voy a pasar después de eso. Voy a pasar, a robar. ¿En cuál tierra? Tenía vigilancia. Voy a usar la habilidad de mi Eldrazi Displacer. Voy a blinkear a mi granjero ambicioso, que es muy ambicioso porque está en Mistral. Sobrevivió mi granjero ambicioso. Tiene un pitchfork. Tiene un pitchfork. No, no, ni siquiera, tiene un palo. ¿Es un palo? Sí, es un palo. Es un palo. Y va a triggerar su TV y va a buscar tres llanuras. ¿Lo devuelve tapeado? Sí. Es kinda sad. Uno, dos. Bueno, lo volví a Lantax. Lo volví, me he hecho un Lantax. Eso cayó por dos un Lantax. Es el único ETB que he triggerado en toda la partida en mi ETB, porque no estoy robando, bicho. Puta, traigan en el gesto un ETB, weón. Voy a bajar una tierra. Oh, no. Excelente. Y voy a pagar 4 y voy a jugar Gideon's Intervention. Va a triggerar dos veces. Voy a decir el nombre de una carta y mis oponentes no pueden jugar esa carta. Pero yo tampoco puedo recibir daño, ni mis permanentes pueden recibir daño de fuentes con ese nombre. Ok. Voy a decir Thrun. Ok. Para que no me puedas pegar con Thrun. Ok. Ya. Y mis bichos puedan defenderlo y no le pase nada. Y puedo decir Urtet. Puta madre, le metí un Dranith X. No, pero. Hacer Urtet. Pero realmente, sé que si hago eso, todo esto va a venir acá. Igual voy a ir a ti, weón. Igual me vas a pegar a mí, a pesar de que él te puede mandar a la edad de piedra de un golpe. Ojo que tengo que. O sea, porque ya no le puedo pegar a él, él está haciendo que solamente te pueda pegar o a ti o a él. O a la Nisa. Pero si tú me pegas ahora. ¿Ah? O a la Nisa. O a la Nisa. Si tú me pegas ahora, él te va a pegar. O le va a pegar a Nisa. Si tú le pegas a él, yo le pego a Nisa. ¿Cómo? Yo tomo el trato, ¿ah? Entonces, mira, hacemos un trato, Jairo. Yo tomo el trato, no le das caso a él. Y yo no digo Urtet. Ya. Ya. A ver. Yo no digo Urtet y tú no me mandas tus mirrors a pegarme. Pero eventualmente vas a tener que pegarle, mano. Pero dame un par de rondas. No lo hagas. Una mucho. No puedo, mucho. Ya, dame una ronda, porque yo no puedo blinkear esta huevada. Solo puedo blinkear a mi pastorcito de mierda. O sea, y aunque lo blinques, ¿el efecto se mantiene, el anterior? No. Creo que se pierde los anteriores y vuelves a, lo reseteas y sí, puedes decir otra cosa. Exactamente. Ya, si voy a decir Thrun, primero. Y segundo, déjame leer esto. Voy a decir algo muy gracioso, ¿ya? Voy a decir Forest. O sea, mi bosque no te puede pegar. No. O sea, ningún bosque que tú me mandes puede hacerme daño. Okay. Ni a sus bichos. Ni a mis bichos. Ya, Fish. Entonces, ya, me puede mandar con plantas, me puede mandar etc. Pero por lo menos no recibir daño de tus bosques. Ya, ese es mi trato, Jairo. Estoy. Ok. No lo sé, Jairo. Ahora. ¿Qué hace el ulti de Nisa? Voy a traigo cualquier número de bosques. Y los tomo en el campo tapeados.
ahí tengo un emblema que dice que mis tierras son indestructibles. Por eso dije bosque. O sea, es para su fucking Armagedón, manches. Voy a mandar Teleshonorty. ¿Mandarme Teleshonorty? Sí, es ¿cuánto es? 4-7. Me cae 4. Paso. Procedo a mantener no tanto la esperanza. Lástima que por panarmónico esto no triggería porque es un encantamiento. Si fuese un artefacto de una criatura triggería. Interesante. Procedo a tapear 3. Si no fuese por el show, sí diría Urtet y me la comería. Pero puta, por el show no voy a decir eso. Igual, Trump no se va a morir nunca, así que no me importa decirlo. Knighted Mir tiene por 3 adaptar 1. Y tiene una habilidad de... Cada vez que gane contadores más 1 más 1 va a ganar double strike. ¿Qué carta tapeaste todo eso? Ah, es que voy a hacer una segunda carta. Plague Mir. Ah, el que es Mirror Infect. El Mir que puedo tapear por maná 1. Por un maná incoloro y que tiene fe. Es una buena carta. Yo puedo ayudarte a proliferar. Estoy contento con eso. ¿Dónde te es? Yo creo que Eric se va a sacar una Wincon del culo otra vez. No tiene. Este no tiene Wincon del culo. No tiene Wincon del culo. Él ha visto la lista. Ganas pegando con bosques, ¿no? No, gano volteando. Gana volteando con bosques. Gana prolifera. O sea, es. Prolifera. Es un super fan prolifera. Sí, super fan prolifera. Es un tribaliza prolifera. Es como su puente. Tribaliza prolifera. Este color de menos, manches. O sea, puta, testeando he logrado voltear a las Kioras. Que te dan un 9-9 en cada endstep y que te crea 3 pulpos. Pero puta, es una de 20 pruebas, man. ¿Ya? O sea, no es re consistente. Puta, yo tengo que ver qué chuchado, bolón. Porque varios de mis proliferadores son ETBs. Puta. No. Así, pues, man. Sí, bolón. Este es un ETB. Pollen Dry Druid es un ETB. Voy a proceder a las agresiones. ¿Tienes cómo bajarte esa huevada? No, me encantaría. No, sí. desde pronto. O sea, yo tengo Rex Agent Deck. ¿En ITV? No, ahorita. ¿En ITV? O sea, porque en mi turno lo puedo. Te puedo dar un turno de no tener ETBs porque igual lo va a blinkear. O sea, lo puedo hacer. Puedo hacerlo en mi turno. Bueno, si no quieres ETBs, puta, rompe el Intervention. Es que no lo voy a romper. No lo vas a romper. No lo puedo romper, te lo puedo sacar del campo. ¿Qué? O sea, lo puedo levantar en la mano. Ah, lo puedo romper. Yeah. No. Que es jodido porque estoy en turn order, estoy ahí nomás. Claro. O sea, lo puedo hacer en su end step, me imagino. Supongo. Para que luego ustedes puedan. Ya veamos a ver qué hace Hayu primero. Yo solo quiero defenderme de que me peguen. No tengo ninguna forma de verdad matarlos. Ustedes son los únicos que pueden matarse entre ustedes. Yo solo quiero sobrevivir un rato. Que Hayu ya se enfermó infinito, weón. Ya, pero es por eso mismo, weón. Hasta que. Ya salió el jet, mi artillo. Sí, que ya se murió. Es un trato, Hayu. Fíjate, tío, man. Miren, yo no puedo levantar eso en su turno. Al final de su turno, pero puta, déjenlas en coma si quieren, no las maten, por favor. Mata la Nisa, mano, le va a quedar todos los turnos bosques 4-4. Que no te pueden pegar ni siquiera, bro. Están ahí para bloquear. Por eso dije eso, bro. No soy tonto, porque sabéis que hace que no se le ande. Pero está ahí a mi mayo, entonces todos son bosques. Por eso. Entrando a combate, procedo a atacar con mis 3 bichitos. Son 2 4-4. A la Nisa. Ya. Y un 4-5 para Nisa, volando. ¿Para esta misma? Para la misma. Entonces le pongo las dos plantas a 1-1. O sea, una planta a cada uno y el 4-5 que va por el aire no lo puedo bloquear. Se va a 4 de lealtad. Dejo en 4 a Nisa. No, pobre Nisa. Oye, sí. Y se mueven tus plantas. Y mis plantas dicen vais. Dicen vais. 3. Procedo a pasar y rezar para que esa cosa no me mate. ¿Puedo leer a Trum un ratito? Sí, claro. No lo puedes targetear por cosas no verbas. Sean spells o habilidades. No, ya, son inindustriables. Claro. O sea, el chiste para sacártelo es wipear en tu turno. Es la única manera. Ya tiene todo temor. Tiene todo temor. Todavía tiene todo temor 3 veces. Bueno, Joyo, no me pegaste. No te voy a pegar, mi hermano. No me zamputes nomás, por favor. No tengo como dos de mis bombas divertidas están acá. Bueno, aparte tenemos que... Hay una tercera, pero ya son dentro de las 90. Tenemos que ganar con esto. ¿Por qué? Porque estoy jugando derecho. Es que yo lo dijo, es una carta muy injusta. Es que es más o menos.
a mí me recaba. Bueno, yo no tengo realmente ninguna forma de ganarle. Soy yo. ¿Mm? A mí me recontra nerfea. Claro, porque pero la mayoría, o sea, no la mayoría, pero varias cartas de mi deck que me ayudan a proliferar son con ETB. Ya, pero Pollen Dry True y todas esas cosas. Sí, que por ya me dices de carta 35 centavos de dólar que es Corrupted Conscience y te la llevas. No, no la metí. Carajo. Corrupted Conscience, pero. Igual no importa, la puedo blinkear. Lo hubiera, sí, la puedo blinkear. La puedo blinkear. Y lo hubiera metido si es que enfocaba el deck a Infect, que lo estaba haciendo en un momento, pero no me gustó. Es que también poniéndonos en serio, yo ahorita estoy protegido de su comandante. No te he quitado al tuyo. Y yo estoy haciendo. No tengo ninguna forma realmente de matarlos. Mira, en niveles de threat, sin joda, creo que está 1, 2, 3, 4. No, ni eso, ¿eh? O sea, tú eres el menor, de todas maneras. Por ahora. Igual es por eso. Pero es que igual puedes hacer cosas, tienes la mano casi llena, weón. O sea, tengo 4 cartas. Bueno, ya la gastaste, tú. Sí, puedes luchar con misa. Puedes igual crear fichas, puedes seguir levantando tus bosques. O sea, depende de que te maten las nisas, en verdad. Sí. Mejor que tape estos cuatro primero. Y como dijo Chang, destruir el Arcane Signet es kinda sus. Lo hice porque estaba bancándome a encontrar una tierra, que lo hice. Jugaré un Bellowing Changelworm. Oh. Tiene Intimidate y mis criaturas tienen Intimidate. Ah, shit. Las verdes. Importante aclarar. Solo puede ser bloqueadas porque criaturas verdes, ¿no? Sí. Solo puede ser. ¡Oh, color! ¡Oh, color! ¡Bien! No, Artifact Creatures. Artifact Creatures. Ah. Y un color que compartan un color con Tangleworm. ¡Mierda! O bueno, sos color. ¡Ah, rayos! Ya, voy a entrar a combate, Eric. Y lamentablemente te voy a tener que mandar a Trun a ti, a la cara. Y le voy a enviar el Verse of Paradise a Nisa. ¿Qué? Pero pega cero. Pero, ¿pega cero? No, debe tener un pump en la mano. Uh-huh. ¿A quién le estás pegando? Su cara. Ah, banderas a las tierras. Vender esos vestidos. Wait, ¿el Thrun a mí? Sí, a tu sí, cara. Es que tengo que robar porque tienes que cumplir. No le puedo pegar como que a nada, por así decirlo, porque. Él no me pegó a mí, güey. Además, tú tienes más vida. Estoy en 7, comandante. ¿Vas a tener 7 más? ¿Tengo 7 más? Lo vas a tomar. De hecho, 9. ¿Por qué te mataría, güey? Te necesito. Porque me odias. Me necesito. Te necesito, Mario. Ay, tío. ¿Vas a matar a Nisa? Porque dependo de ella también, güey. Muy tarde. 1, 2, 3. Es muy tarde. Eres tú o Nisa, man. ¿Ya decides quedarte en el juego o decides quedarte con Nisa? Puta, Chan, me cagas. ¿Ah? Me cagas, bro. Me cagas. Papu, vas a tener. Puta. 14 van al próximo turno. Es un repincho y si bajas una bombaza, puta, allí. Tengo 4 cartas en mano. No me importa, mano. Yo tengo sé que 4 cartas en mano. Tienes en mano. No soy adivino, man. Sí, obviemos el crítico. No le puedo hacer daño a él, manches. Y ya que con Javier cuando le iba a pegar, porque él no me zamputó a mí, porque me pudo haber zamputado. ¿A qué chucha no le da rinche esta pendeja a la tierra, güey? ¿Por qué no has centrado conmigo, güey? Porque no me dijiste para hacer un trato. Yo no te tengo que decir, tú me tienes que hacer. Yo te dije. No, o sea, me dabas un turno. No. Tú, el trato era con Jairo. Si Jairo. ¿Cómo se llama? Yo dije, si levanto eso la mano, me das un turno. Pero es que no puede, no importa que lo levantes en la mano porque mi boss es sorcery, lo tengo que hacer en mi turno y luego lo levantas tú a su mano y luego voy a bajar en su turno. Me dice, pero no, pues, lo voy a levantar al final de su turno para que en sus turnos no esté en campo. ¿Cómo que al final de su turno? ¡Con Rift chiquito! Tengo interacción instantánea de los azul que levanta mano a nivel de instantáneo. Por eso dije, al final de su turno lo levantaba y y tienes 14 de maná, o sea que puede que sea un Psych Rift. O sea, tengo que matar a Nisa, man, o sea, pendejo. No, es un Psych Rift. No importa, Eric, no importa. O sea, a pesar de eso, igual tenía 7. ¿Ah? Igual tengo 7. Igual tiene 7. ¿Ah? Igual por eso, 7. Por eso mismo, Eric, igual tiene 7. Puta. Puede ser Cyclonic Rift, tú siempre juegas Cyclonic Rift. No lo tengo en mano. Bueno, no sabemos. No lo sé. Do we know? ¿Qué? Chang siempre que juega con deck azul, tiene 7 de maná. Y sabe que puede tenerlos en su turno. Sabe que puede tener Cyclone Rift. O sea, general. No voy a declarar un Lockers. No voy a declarar un Lockers. Ya, entonces. ¿Quieres que viva tu Nisa? Me gustaría. Porque me va a generar blockers. Te apuesto que lo de levantarlo solo es una cosa y va a ser más huevadas en su turno. No, de todas maneras. No voy a hacer mucho en mi turno, te aseguro. Mm. No, pero. Lo que haces me afecta a mí. Se queda pensando. No. Afecta más a Jairo, de hecho. No, eso de afecta más significa que me afecta a mí también. Me afecta a mí. O sea, te voy a dejar sin el Arcane Signet, pero igual tienes un pincho más. Es un 4 tierras.
Tiene el Chucho y el Lana Warren. Ok. Ok. Está bien, Eri. Ya. El Chucho le va a pegar a Nisa y vuelve a parecer un imbécil porque le pegué con un Chucho a Nisa, manches. ¡Mátala! Lo siento, estoy tratando de politiquear también acá. Y voy a caer 7. Te van a caer 7. Te quedan 7. No son 9. Los siguientes. No, no. No, porque le quitaron la máscara. Ah, no, 9. Sí, es 9. Es 9. Por el Verumbra 2. El Verumbra le va a dar. Ah, el Verumbra, sí, sí. Ya no sé. Me voy a 16 de. Voy a robar una carta y es una tierra, sí. Sí, pasé mi minuto, pues naturalmente. Sí. Mi vida por un bicho con ETB. Que no sea el puto granjero. Por favor. I pray to the gods, man. Tengo tierras en la mano. Me estoy quitando las tierras del deck para robar mis cosas. Y vas a robar tierra. Voy a robar tierra de mi gato. Ahora robo Sam Titan, que no me sirve de un coño. ¿Algo más? Sí, pues. O sea, puedes sacrificar tu Street Man, rompes algo y con Sam Titan atrás de vuelta. Sí. Y es más, son dos triggers separados. Entonces la rompes una vez, la traes, la rompes una vez. Sí, y sí, la traes, le rompo todo. Yupi. Le rompes un fixeo. Rompo tus bosques. Rompe tu... Rompo tus islas para que solo tenga verde. Oh, no está mal, no está esa mal. Idea. Ya, fue tu idea. Ay, es el play correcto. ¿Sabes qué sería pro? Torrar mi extraplanar lens para tener mucho maná para no hacer ni pincho. Oh, sí, bro. Y le imprinteo dos veces una. ¡Le imprinteo tres veces! ¡Me quito tres tierras, weón! Porque si no se afiró. Voy a pasar. ¿No imprinteada de la mano? ¿Sabes? No, imprinteada de la mesa. Voy a. Sí, en tu ensted jugar un gordito. Sus bosques. Y luego le a Bimel. Y lo dijo con azul. Aquí sí hay un crédito. Voy a buscar un Flux Channeler en la mierda. Se llama Yetme. Canalizador de flujo vaginal. Canalizador de flujos. Ah, mi cerebro. Oh, necesito una chela. Esto se va a ir al tope. Voy a enderezar. Oh, tu monster sigue ahí. Y voy a robar una. Sí. No, no, pero no se está viendo en cámara. No, no, yo lo quiero meter a la refrigeradora. ¿Dónde lo tomaste? Bueno, ya. Yo no puedo tomar esa. Robé el Flux Channeler como... Hidro de turno. Ah, va a agarrar y va a usarlo para proliferar y... Oh, voy a jugar una isla con mi tierra de turno. Sí, pero ¿cuánto puede proliferar? Esa es la pregunta. No sé. Sé que con el Flux Channeler puede proliferar, que es que juego un non-creature spell. Sí. Sí. Azul y dos verdes. Voy a castear el Flux Channeler. Okay. Cuando caste una no criatura, prolifero. Sí. Tengo un verdecito ahí flotando. Que no va a servir nada. Voy a tatear Waterlock Growth y Relicory Tower como bosques para que generen 2-2. Y voy a hacer un Current Great Creator. Qué cabrón, pues, man. Entra con 5 y pasiva. Actividades activadas de artefactos de mis oponentes no pueden ser activados. Es un non-creature, así que triggería Flux Channeler. Prolifero mis Planeswalkers. Este se va a ir a 5. No, pero esas habilidades activadas, no triggeradas. Sí, este se va a ir a 6. Ya no puede inflarlos. Pero tú trabajamos de conseguir. Ah, me vale ver, sí. Y voy a robar una por Esuri. No, lo puedo volver un bicho. Y lo puedo volver un bicho con la habilidad. Y esto y lo blinqueo, pez huevón. 5 de lealtad. Voy a hacer el más 1 de Nisa. Se va a ir a 7. Creo otra vez mi plantita. Estoy haciendo el mismo chiste todos los turnos, ¿no? Artifact Activated Abilities of Artifact. Bueno, qué bueno, los míos son triggers. Más 1 de la otra Nisa. Este se activa. Voy a levantar este bosque para que se vuelva. Este se activa. Un 3-3. Y no proliferé este bosque de mierda. Soy Hiru. Son pelotudo, pero eres un Hiru. Hiru, usted, señor, es un Hiru. Voy a tatear Tronoviget. Y lo voy a sacrificar a sí mismo para proliferar. Oh, fuck. Este se va a ir... Todo tu esfuerzo para sacar la misa. Valió Gaber. Este se va a ir a 8. Que es una plantita, ¿no? Se va a ir a 6. Este bosque se va a ir a 4 contadores. Y este bosque se va a ir a 5 contadores. Y cuando proliferé voy a robar uno. No sabía que... Con ese verde que tenía en el aire voy a castear un Elvish Mystic. Ahí. Vamos, Perú. No, si no pasas. Bueno, de la nada su campo se volvió grande. Son blockers. Exacto. Que no vuelan.
Tú tienes un artefacto 1-1 que es irrelevante. Porque puede ser suma 1. Sí. Y no puede ser suma -2 porque acá no existe sideboard. XD. Solo se juega por su habilidad estática. No, también funciona para cartas que tienes exiliadas. Claro, y funciona también para artefactos de 0. Mana Creep, Chromo, cosas así. Porque se vuelven criaturas que son 0-0 y se mueren. Y después de eso. Voy a pasar más. Vamos a ver si robo una tierra, weón. Y mato. Mi vida. ¡Mira cómo robo esa tierra, papu! Oh, no, no lo es. ¡No! Mira cómo bajo la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tienes, maná, pendejo. Puta, pero lo juego, no lo juego. Sí, weón, en una. Ya, qué chucha. Es un turno. Vamos a pasar. ¿Cómo esto? A la mierda. Ya, en tu instead. ¿La ves? Azul y un verde, gracias a tu Yavin Maya. Le voy a meter Chain of Vapor a Gideon's Intervention para que regrese a tu manito. Pero puedes copiarlo. Voy a tener Trigger de Flux Channel para proliferar. Trigger Center Stack, ¿algo? Sí. Voy a generar un blanco, sacrificar esa tierra y copiar tu Chain of Vapor. No, pero ese es en la resolución todavía. Ah. Entonces resuelve. Pronto, porque igual como prolifero primero, luego va el Chain of Vapor. Sí, sí, sí. Ok, entonces prolifero. Las misas se van a ir a 9 y 8 respectivamente. Ah, y el card se va a ir a 7. Este bosque se va a ir a 5. ¿Ah? Este bosque se va a ir a 6. Ya no puedo, esos bosques están muy grandes. Me van a romper los mircitos. Y regresamos a Chain of Vapor en el stack. Se copia, puedo copiarlo. Puedes copiarlo y levantar cualquier cosa. Voy a generar blanco. Voy a sacrificar mi tierra para copiarlo. En la resolución. Porque es. No, primero esto va a regresar. Porque está resolviendo. Ah, sí, resuelve, se va a tu mano y ahí lo puedes copiar. Entonces, ahora agarro, voy a generar un blanco, copio. Pienso, luego existo. Voy a levantar a. Voy a levantar a Tonisa la Sacudidora. Ok. Pero Plague Mirror es una habilidad de maná, no es activa. Pienso si lo quiero copiar. 5, 6. No tengo tierras en mano. 6, 7, 8, 9, 10. Copiarlo todo a veces. Te levanto esto. Voy a brinquear a mi granjero para. No me importa. No voy a copiarlo. Hay que terminar la cadena. Ya, voy a entonces yo pagar esto y un blanco. Voy a blinquear a mi granjero. Voy a buscar tres tierras. Dale. ¡No! ¡La ira de Dios! Vamos. Se logró. 1, 2, 3. Bueno, paso por mi mano. Mantengo. Espérate, tengo que descartar por exceso de mano. Ah, no, tiene que descartar. Va a descartar llenuras. Va a descartar Monolog Tax porque realmente. Puta. Te dije, mano, es mid. Re contra mid. Y una llanura. Ok. Ya se la partí, señor. Mantenimiento. Doro. Confío. Qué asco. Vamos, fallo. Sí. No, se acabó la batería de esta huevada ya. Irónicamente, este granjerito está sirviendo más de lo que yo pensaba. Sí. Te tiene la mano llena, weón. De tierra, pero la tiene. Ah, no, más. Creo que irónicamente, espera, si tú juegas algo en mi end step, se regresa a main 2. No. Si no funciona así. No, es en battle, es en battle. Todavía tienes tu main 2, pero estoy en tu main. No, es que si tú lo juegas antes de que yo pase a battle y tú juegas algo. Claro, te puedes quedar en tu main. Yo he dicho end to end. Claro, es antes de entrar a tu end. Eso solamente funciona cuando pasa. Cuando intentas pasar. O sea, si tú estás en main 2 y dices intento pasar a end phase. Claro. Como que. Y lo claro, disparar alguna vez en trigger. Claro. Ahí pero ya, cuando ya pasas a Endphase, ahí pasa la prioridad y él tiene prioridad. Y escalena a veces me hace. Procedo a pagar uno. No puedes. Sí puedo. No puedes, es una habilidad. Es una habilidad de maná. No importa. Es una habilidad activa. Ah, mierda. Eso se jode hasta en roca. Sí. Eso paraliza roca. Yo no puedo hacer mi Arcane. Por eso dije, ahí lo cagaba con el Arcane, pero. A mí me has dejado en. Nada. Tienes igual. Tierras, no te jodas. Pégale a toda su mierda, weón. Pégale todo, mano. Paso.
quiero hacer nada. Ah, la mierda. Si no puedo... ¿Te lo dejas hacer usted? Ah, no, no puedes. No. Sí, sí puedo. ¿Sí puedes? Sí puedo, pero... ¿Pero por bueno, las huevas? Ah, no. No, sí puedo. Juega. O sea, puedes casi... Tampoco tienes Cyclonic Rift. No vas a pegar nada, ¿no? Ni con el indestructible. Puedes matar a Karn, man, ¿ya? Puedes matar a Karn. Sí, o sea, no, está pero va a perder miles porque se va a chacar contra tus tierras. Sí, pues, lo único... Puedo no bloquear. Lo único interesante es mandar esto y... O sea, chacar a Anisa, weón, para que no ultee. O sea, gano vidas y robo. Robas un culo, robas un culo. Estoy en 16 de comandante, me pego una vez y morí. Por eso, igual. Vale. ¿No lo vas a bloquear? Ah. Lo vas a matar. O sea... Si lo vas a matar, me le bajo lo más que pueda el Karn. O sea, si quieres, bueno, matar. Si lo voy a matar, no tendría sentido que te bajes a Karn, porque lo voy a matar. Ay, Lucas, no. No sentido, tiene pegarle. Pero puedo bloquear a cualquiera de tus miedos, weón. Tengo 7 potos. No. Ya, pues te huele. Bueno. Es casi nada. Me mandas 4. Ay, su cama. A su cama. Sí, bueno, ok. Me caen 4. Y de nuevo me cago en no rato. ¿Aló? Listo, paso. Me bajé la anisa sacudida. Bueno, la devolví a la mano. Ya no tengo manera de no pensaste que me replicaría, ¿verdad? Yo voy a poner Ancestral Magic en mi tome. Oh, shit. Oh, fuck. Oh my god, you're so fucked. Estamos muertos. Estamos muertos. Voy a robar una carta misteriosa. Nadie sabe qué. Nadie lo sabe. Y nadie lo sabrá. Karn de mierda, desactivas mi deck. ¿Eh? Desactiva cosas de artefactos. Puta. Desactiva tu deck. Oh, el problema es que no puedo matar a Eric porque luego baja Gideon's Intervention y ya no le puedo pegar de vuelta. Sí, pues. Yo cumplí mi trato. No, pero yo sé que cumpliste tu trato, pero estoy. O sea, tengo. Que Javier no le pegó a Eric, pero. Yo te di tu turno. Tú me diste mi turno. Bueno, técnicamente sí. Esta partida nunca va a acabar, weón. Y es por eso, muchachos, que no jueguen a la política. Pero una ronda vas a meter a Approach, a esperar 7 rondas. O blinquear a mi pastor y que el otro se vaya a la mierda. Y por suerte la robe en su siguiente turno. Por día me puedes hacer eso. O sea, técnicamente sí, no. Yo puedo cortar donde me dé la gana. Claro, yo puedo cortar ahí si quiero. Puedes cortar ahí y poner el Approach en el tope y funarme. Es que eso es que sea de Second Sun de Amonkhet porque mi Robin tiene 5 soles. Pero voy a jugar a Ancestral. Shit. Ok. Que le va a dar más 2. Yo no tengo. Tengo 1. Más 2. No, yo no tengo encantamientos. Ahí no hay. Se fue Gideon's Intervention. Se fue el Gideon's Intervention. Más 10. Más 10. ¿Te crees esto va a ser Flash? O sea, es un 19-19. A la verga, pues. El problema es que casi todo. Es que no, mira, si me traes a mí, me obligas a bloquear para que me caigan solo 4. Y me dejas. Probablemente sin estos dos. O sea, si le pegas a un 19 con Trample. Me iría un 19 con Trample. Si le pegas a él, lo obligas a bloquear. Si lo pegas a él, lo obligas a bloquear. A mí me pegó con Trump una vez también. O sea, a mí también, con eso me mata. Me mata. El problema es que. El problema son dos cosas. Es que él tiene Gideon's Intervention y mi Trump no le va a hacer nada el siguiente turno. Y tú tienes una Nisa que voltear y vas a llenar tu mano de vuelta y vas a bajar a la world de, a la que sacó del mundo y puta, ahí vas a comenzar a dar infinito mano otra vez. Es jodido. Yo te diría que mandarse a Eric es una buena idea. Yo diría que mandarse a Eric es una buena idea porque luego, ¿cómo te lo bajas? Tu CTV es también chancar encantamiento. Si sigue con Elish, no lo puedes chancar. Yo me quedo callado porque me veo más bonito así. Es difícil, ¿no? Chan, la resistencia, mano. Tú eres firexiano también, pendejo. Te van a dar por el firexiano. Estoy jugando super amigos, es lo menos firexiano posible. No, porque ella es firexiana. Y no estoy jugando ninguna versión completada de mis Phyrexianos. Pero igual se volvió mala. Pero no tengo ni. Y Karn fue firexiano. No tengo ningún Phyrexhooker firexianizado. ¿Cartas en mano? Tengo ahorita 3. Tiene 3 cartas en mano. Tengo 7. ¿Y 4 son llanuras? No, 3 son llanuras. 3 son llanuras, no. ¿Tienes como bajarte el Gideon's Intervention? No me lo mandes, weón, es una mala idea. Créeme que te juro que es una mala idea. For real es una mala idea. Es que
los dos, o sea, los dos tienen que morir. Pero te digo, en verdad va a ser una muy mala idea que me mandes a Trun. Yo tengo cómo bloquear. It's gonna be a really bad idea. Pegarme a mí es quitarme blockers. Probablemente yo logre sobrevivir, al menos que tengas un pump en mano, obviamente. Ah, si te llamas a Trun, perdí. Pasamos. Porque ya me mandaste daño de comandante. Y antes. Él no puede bloquear. Yo no puedo bloquearlo. Me matas. Sí, yo sé que no puedes bloquearlo. Es que mi único problema, Bob, es que sé que tienes Gideon's Intervention. Claro. Si no supiera que tuvieras Gideon's Intervention, la decisión es fácil y es él, man. Te diría que igual, créeme, deberías mandarse a Eric, pues si me lo mandas a mí, como que. Pero se lo mandas a él, mete Gideon's Intervention y luego cómo lo matas, Juan. No solo es eso, o sea, si me lo mandas a mí. Yo no lo voy a poder matar, lo voy a tener si matar tú no tienes alguna forma de proteger tus encantamientos, si me lo mandas a mí. Puta, él mete Gideon's Intervention y te cacha. Y. Dios. Y. O sea, si él no tiene Heroic Intervention o algo para darse Hexproof, como que. Fate. Si tiene Heroic Intervention, me jodí. Sí. No te digo, si me lo mandas a mí, como que. No voy a llevar todos tus totem armors. Pero puede que si tu hermano Eric igual va a vivir, huevón. Y yo no quiero que viva, man. Yes. Ya, Eric, te lo mando, pues. ¿Me lo mandas a mí? Sí. Ya. Tengo trigger inicial del Umbra, ¿ya? Sí, enderezas. Voy a enderezar esto. Puta, pasemos a blockers. Acá hay 11, 12, 13, está en 19. Igual tú no te pasa que tienen un counter ahorita. Yo bajo ese counter, yo metí counter y luego me pegas y me morí. No tengo counter en mano. ¿Puedes robarlo? No lo tengo en mano. 11, 12, 13, más 3 son 16. Puta, bloqueo con todo lo que puedo. Para que me caigan 3. ¿Bloqueas con todo lo que puedas? Sí, todo menos el Fluxioner, que es lo que puedo bloquear. Ya, en respuesta a los blockers voy a jugar Primal Below. Le da más 5, más 5 porque tengo 5 firsts. Uy, puta, morites. Muero por daño, comandante. Me voy a 21. Qué preciso fue. Porque te hice daño voy a robar por Sneak Umbra. Sí. Puta, iba a robar una tierra. No sé cómo. Tenía a Natural Restoration. ¡Lol! Tenía a Narset. Es parte de los Bales. O sea, sí, pero no me servía jugarla. Sí, era un proliferador más. Pero puta, planear recuperar esto. Aunque no, esto no es un permanente. Planear recuperar, puta. No sé, weón. Un garro para tener más blockers. Un mejor es Silon Library. Uf, que va a robar. Lo cual la va a hacer más grande. Nada. Pues sí, va a ser más grande. GG's. El deck hizo lo que tenía que hacer. No estoy tan triste. Huevón, hizo un culo de cosas tu deck, huevón. No hizo nada, huevón. Es inexplicable. Hizo un montón de cosas. O sea, te levanté el encantamiento. Huevón, pusiste un montón de presión porque el tema es que tu wincon es ultear y estuviste para ultear varias veces con varios playbookers. No solo con uno. Y por eso se te pegó duro. Le metería el Ingify a el Snowman. La vuelve un Trifolk sin habilidades. 04. Fuck. ¿Qué color es ese Trifolk? No sé, huevón. Verde, supongo. Ahí dicen. Ya te puede bloquear. Sí. No importa, si tiene Helios Intervention se lo puede bajar. No, solo es un 0-4 Trifolk, sigue siendo blanco. 0-4 Trifolk. Y voy a pasar. Toca. Bajo una tierra. A ver, ¿dónde disgustó? Es furia. Está interesante. Sí, está interesante. Siento que puede mejorar según un poquito más. Voy a blinkear el Shorn. Ahí. Y voy a jugar Gideon's Intervention. ¿Qué? Voy a decidir un teto y voy a decidir otro. Está bien. Y lloraré en silencio, pues, porque me jodí. nada, pasó. Ahora me van a caer todos los míos, no morir. Pero. Ojalá, bueno. Pero te toca. Falta Firexia. Mantengo. ¿Qué es este huevón? Por 3. Ah, miércoles. Antes de. En 20. Sí. No, mejor no este. Ah, lo huevón, ya no está Karen. No, es que solamente puedo adoptar este. Ah, ¿en tu turno? No, solo puedo. Sí, sí, tiene contadores. Sí, ah, si gana contadores, gana Double Strike. Gana Double Strike. Ah, ok. Sí. Pero solamente durante el turno que gana contadores. Y solo puede hacerlo si no, ya. Sí. Mantenimiento, robo. No, pero no es que me la reza tapeada, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. ¿Tienes otro token de mira, Eric? Puta, no, solo tengo uno. Pero
pon los que tienen. Puta, yo tengo en mi jato como mierda de los pirexianos. Yo también tengo mil. Te puedo dar. Ya. Hola, hola. O sea, ahorita no, pero. Bueno. Ya. Disculpe por el tarro. No hay problema. Tiene un cono, bueno. El cono del silencio. Está engreído, mano. No le avergüenza. Está engreído porque está todo enfermito. Bueno, está enfermito, estaba con la acá con el con su herida. Tiene una llaguita en el ojo. Voy a. A ver, 3 de maná. Para jugar un Ursus Incubator y voy a decir Mir. Oh, fuck, nice. Todos mis Mir cuestan 2 menos. O sea, esto podría entrar por su habilidad, por su base regular. Pero no puede. Ah, por 3. Pero no puede. Entro a poderoso combate. Uh-huh. Y mando todo al buen Conet. Incluyendo al Nighted Mir. Bloqueo al Nighted Mir con 1-1 y a. Uno, a este Mir lo bloqueo con mi 3-3, pues, man. Ya. Se muere. Y te va a entrar el 4-5. El. 4, 3, 1, 2, 3, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chon, me mató. No. Sí, tiene 7. Ah, sí, tiene 7. 2, 7 acá. Puta, ganaste, güey. Y no estoy seguro. Casteas un encantamiento más y ganaste. Tengo un bloqueador. Aunque lo vuelto a bloquear con un. No importa, pero no tiene tramper. De hecho, tengo 3 dross. ¿3? Métele por dross. ¿Por su qué? Por Sylvan Library. Te le hago que chucha ya, listo, ya está. En verdad creo que sí, pudiste haber matado a Chan. Porque yo solo soy débil a él y tú me puedes pegar con todo dos veces y me moría. Sí, pero no puedo castearlo así. No, no, pero. No, no puedes castearlo. No, Chan si Chan me pega, te libera a Urtet y la cagada. Te libera a Urtet y ganas. Porque en el crackback creo que lo mata. Chan, yo soy cuando solo tengo un bicho. Aunque igual tiene. No me puede pegar con Thrum, pero me puede pegar con todo lo demás. Tiene, en teoría. Dos blockers para tus negros. Uh-huh. Pero no sé pero si. Pero tú lo one-shotea. Tú lo one-shotea. Tú lo one-shotearía. Creo. Ah, vamos a ver. Te han caído 7 de Thrum nomás, ¿no? Me he caído. Sí. Y esto tiene 5 de culo. 5 de culo. Te caerían 14, te irías a 21. 21 te mueres exacto. Exactito, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no lo puedes tarjetar con nada, Thrum. El culo te 8. Es más, hay un encantamiento más. Así que Thrum pega más. Ah, ¿verdad? Ahí hay dos más ahora. Thrum ya te da 22. Qué rico. Te da 21. Es más, Chan puede matarlos a los dos ahorita. Por eso digo, Chan puede ganar. Voy a jugar Colossification sobre Lanwarels. Para tener uno más. ¿Qué? ¿Cómo? Colossification sobre Lanwarels. ¿Qué hace? Le da más 20. Le da más 20, más 20. Pero quiero tener uno más. Porque lo que pasa es que Colossification cuando entra, tapea a la criatura. Ah. Entonces lo tapea a él y se lo meto a él. Está bien. Y ahora ya tiene 23 de ataque. Si entra a combate, te pego. Y él no. A ti con él y a ti con estos dos. ¿Tienes Tiger de Verumbra? Tengo Tiger de Verumbra. Tu Arcane Singer no. Arcane Singer no. Tramposo. En respuesta en la declaración de hostilidad, me voy de la mesa. ¡No! ¡Lo hizo! ¡Demente! ¡Este huevón! ¡Tres veces seguidas! ¡Puta madre! ¡Crack! ¡Yo te amo, weón! ¡Pesado, weón! ¡Viva los tres! ¡Qué chévere que ya no! ¡Pichazo, madre! ¿Pero me puedes matar? Te mata, weón. Se hace 16 y a él ya le mandó más de 16. Pero no tiene trumpet. Tienes un blocker. Tengo más cosas en mano. Bueno. Bueno, me morí, pues. Toma tu Sol Ring. ¿Qué tienes en mano? ¿Qué tienes en mano? Está en tu campo. No, se va al campo. Exacto, huevón. Se fue el. Al campo. Al campo. Sí, regresa tu Sol Ring. Se fue mi huevada. Se fue el Porto Burjó, lo que se va a exiliar. ¡Puta madre! Wow, no iba a robar. Iba a ganar 6 vidas, wow. No iba a robar nada. Chan, de nuevo perdiste a un Combat Trick de Hayo. No. Perdí, ¿sabes por qué perdí? Porque me dijiste que robé todas las cartas de Sylvan Library cuando debí robar solo una. No tenía. No, debí robar solo una. Una era útil, todo lo demás era inútil. Una era útil nomás, sí, a que no sabía que más tenías en mano, pero. Ah, no sabía que tenía Teferi, weón. Pero puta. ¿Cuánto pegas, Hayo? Debí guardarme debí meter mi Heroes Intervention y romper la mesa a Hayo. 3. ¿Pero qué es eso? ¿No? 3. No, es que lo que pasa es que como me lo levantaste, yo iba a esperar un turno y limpiar la mesa a Hayo. Y luego ya me lo levantaste y ya me pegaba control y me mataba. Ah, claro. Por eso dije este huevón primero, ya me ganaba un poco el odio, pero luego 8, le limpiaba 5, todo. 13. Y 13 y este. No me di cuenta 4, que tenía 17, el poder exacto, pero 17, tuve que blinquear a la de. Si bloqueo 2, tus dos más fuertes, ¿cuánto es? Sería bloquear al 5 y bloquear un 4. Y ahí me entrarían 4, 4, 4, 12,
Exacto, 16. Salvo que bloquees a uno. No, no, no. Acuérdate que esto hace daño por infect. Ah, sí. No, no le cuenta. No, no, esto no cuenta, sí, pues. O sea, es 4. Ah, ya puede llamar cuatro, a este weón. Y ya puede llamar cuatro. A... Sí, pero Utrecht no... Pero no, Utrecht no hace mucho. Le crea más cuartos. 4, 4 y 2. Uh-huh. O sea, me entrarían... Puta, no tienes ninguno de los míos que da manapes, lol. Tengo... No salió ninguno. Tengo uno. Tengo este. Será, pues... O sea, jugaré un Elvish Mystic y pasaré... Puta, weón. El tema es que se fue mi ira de Dios del tope, weón, que lo podía haber metido. Ah, sí. Puta, pero eso hubiera ralentiado todo, weón. No, porque Chang nos pegaba. Mano, pero si metes ira, el que mejor estaba ahí hubiera sido yo. Aparte de Chang, porque yo tenía los Planeswalkers. Me tenía que ir a el Helios Intervention y pues, no lo llegué a usar porque, para puta, no sobrevivió una ronda. Bueno, ok. Le he dicho, déjame en coma, porque igual me puedes matar. Claro. Y luego meto Helios Intervention y le chapo los mirrors, man, ¿ya? Y luego ya igual solo espero meter Approach y eventualmente como que lo demás, porque... Voy a entrar a combate y esto se me va a parar. Chang me, sí, Chang me podía volver a pegar con 2 y me moría. No, pero sí se para. Eso mira. Sí, 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 espérate, todavía no quiero entrar a combate. Ah, okay. Este... Voy a pagar... Ah, es que le falta uno de maná. Puta, sí, va a ser un 1-1. Que va a traerme otro miracito. Un versito más. Pero es un 1-1. Es un 1-1. Y voy a declarar con todo. Lo que puede. Con todo lo que puede. El Jetmir va de verga, así que... Ya, el Jetmir... El Plagueñir no te hace daño. El Plagueñir no me hace daño. Me hace infect. Esto déjalo un ladito, por favor, para saber que me hace un infect. Ya, voy a bloquear el 5. Y voy a bloquear un 4, pues me va a caer 4, 4 y 3. En declaración de bloqueadores voy a tapear 3 y le voy a dar este el contador más 1 más 1 y va a ganar double strike. Va a ser una 6-6. Va a ser una 6. Va a hacerte 6-6 de daño. Si te mueres. Oh shit. Lo puedo adoptar cuando sea, pagando los 3 de maná. Entre ellos un blanco, relevante. Y cuando gano un contador más 1 más 1, gana double strike. O sea, me caen 6, me cae 4, 4, me cae 4, 14, y me cae 3 más. Y 1 de infect. 17. 17. Y 1 de infect. Y 1 de infect. Por eso te dije que es el double strike. Ya, entonces, síganme. Sí, porque sí, también yo te skipping me gana doble. ¿Sí? Sí. Voy a jugar también ese skipping cualquier huevo, mi huevo. No, no llego a 20. A 1 y 1 de infect. 6, 7, 8, 9. Si esto no hubiera tenido infect, lo mataba. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17. Más 1 de infect. Y 1 de infect y 1 de vida. Que puede ser que te quede 9 de vida. Que puede haber quedado 9 de vida. Pero por esto es chévere. Ay, di que tengas otro. Pues, mira, tienes un 21-21. Mi respuesta a cualquier cosa que digas, Eric, es XD. Voy a robar. Me voy a quedar con. No, mentira. Bueno, esto quiero decirlo. Puedes robar las 3 y quedártelas. Ojo, sí. Y caer risa. Bueno, puedes decidir no robar eso y robar eso. ¿Qué es eso? Ah, sí, es verdad. Es una basura. Por eso te dije, no sirve, esto no lo robaría nunca. ¿Qué es eso? Es un encantamiento que pone en cada pone un control basura. Voy a entrar a combate, Pejai. Y la voy a parar de pechito. Y te voy a pegar todo con Intimidate. Hasta con el celular. Y con el Arc Insignia y el Sol Ring. También. ¿Tiene trampo? Todo tiene trampo, papi. Artefacto aquí, artefacto aquí. Ah, no, este es el hinchado. No importa. Artefacto aquí. Artefacto aquí. No es por comandante, güey. Y me muero. Comandante nomás es un re huevo. Sí. Bueno, también. ¡Ganó la resistencia! También yo safe keeping. Buena. Salvando lo insalvable, güey. ¿Quién? Un huevón dice: ¿Qué? ¿Qué dos vidas? Eso es inútil, güey. Eso es inútil. Mentira. Cuando te digan que la carta activar es mejor, te están mintiendo. ¡Sí! Pirexiano ganó. ¡Viva la resistencia, carajo! Y lo digo jugando un Pirexiano.
Ah, rayos. Mi deck no era temática de Phyrexia, pero no me importa. ¡Muerta Phyrexia! Jugué Mono White, Value Engine, No Win Con. Sí, jugaste una versión de Cynic, no, Value Engine, No Win Con. Qué triste es tener todo en tu mesa para bajar tus bichos con ETBs tolones y no robar ni uno. Puta, de verdad qué pena me dio, porque te habías armado súper bien. Bajaste a Eilish en curva. Bajaste el Pajarmónico. Yo les dije que no bajó Eilish en curva. Bajar Eilish en curva. Bajaste el Pajarmónico, que aún sin Eilish de por sí es bien fuerte. Sí, mejor, con Eilish es bien estúpido. Y encima bajaste al Drazi Displacer para luego estar... Todo para linkear mi pastor. El pastor, el granjero más valiente de Innistrad. Me buscó como 11 tierras, 7 tierras. Pero mira lo positivo. De verdad, este pastor sí le saca muy buen value en este tipo de deck. Sí. Porque no te hizo iniciar land drop. Tuviste habilidad de jugar siempre. Uh-huh. Nunca estuviste retrasado de maná. ¿Pudiste jugar el Heliod's Intervention? No, el Gideon's Intervention. El Gideon's Intervention. El Gideon's Intervention no lo llegué a jugar nunca porque me mataron antes. Sí. Pero lo tenía en la mano. Pero el Gideon's Intervention sí te ganó un turnito. ¿Sabes qué es lo...? No, me ganó varios turnos. ¿Te ganó uno? Me pudieron... Sí, no. Yo te lo levanté en la mano, ¿no te acuerdas? Lo acabamos de ver, huevón. Yo no sé contar. Es verdad. Son dos comunicadores. La cosa es que lo más triste fue, después de perder mi tope, iba a robar a Loyal Warhound y iba a seguir buscando tierras, así que... Iba a jugar Mono White Landfall. Solo juego tres cartas que buscan llanuras al ETB en el deck, iba a robar dos de las tres. Mira, o sea, feliz ver una, pero tenía tantos bichos que exiliaban, que levantaban, que mataban. No, de hecho la lista la pueden encontrar abajo. O sea, el deck está súper bien armado en torno a abusar estos ETBs que retrasan a los oponentes. Ah, no. Yo estoy feliz porque Esuri pudo hacer un poquito de cosas. Si bien me nombraron por honor a mi misa del Chico Planta hoy día, el Chico Planta, no me quejo mucho del deck. Siento que corrió relativamente bien. Esuri me robó varias cartas. Incluso su ETB de proliferar parece que es medio pesado, porque sí, es 4 del casteo y 3 para... Pero estás jugando Simic, mano. 7 no, jugando Simic. 7 no es nada en esos colores. Es verdad. Y bueno, también bajé algunos Planeswalkers chéveres. Sí, bajaste varias Nissas. Sí, bajé las dos Nissas. Bajaste un Teferi. Bajé el Teferi Master of Time, que es muy bueno. Que uno es muy bueno y dos me dio tantas cartas que de verdad estoy feliz de que no lo mataron. Lástima tan rápido. Que descartaste tu Win. A ver. En mi defensa, tuve que descartarlos porque para ese momento tenía solamente 5 de maná y no tenía absolutamente nada más que hacer, huevón. Ugin, o sea, así pasa, pues. Sí. Y bueno, para ser sincero, Ugin para esta mesa me hubiera servido su menos X. Sí, pero mesa, pero me hubieran mandado yo también. No, se la regalas a Jaio. Sí, probablemente se la regalaba a Jaio. Igual no me quejo mucho de lo que hizo la misa. O sea, me crearon platas, me dio bastante bosques que pueden pegar. Pero efectivamente, hablando de Jaio, mierda, Urtet es por excelencia el mejor comandante para unirse. Qué bueno que le metí mano a Tabaifa a su obelisco. El único counter que hay en mi deck, uno de los 2-5-2 counters blancos que existen. Sí. No me arrepiento de haberme cagado con la mano con la que me quedé, porque viera esa pieza de interacción sabiendo que jugaban decks con cosas impactantes. Cartaza, en verdad, ese obelisco le hubiese regalado la partida totalmente a Jaio. Probablemente, sí. Que por si la partida se desvió a su favor bastante solo por estar inflando Mirs. Sí, o sea, la habilidad de Urtet, no solamente de crear Mirs, porque de por sí eso es ya bastante bueno. Uh-huh. Que cada, es como un mini Edgar Markov, solo que sí, tiene que estar en campo. Tiene que estar en campo. El hecho de que te regale Mirs no es... Puedes usar a los Mirs para pagar su habilidad, te da Mirs, inflas todo, sí, pasas a combate, se enderezan. Y encima, esa habilidad de poner los contadores se vio hoy día cómo puede aplicar presión. Bien metido el counter al obelisco. Era una de las varias bombas que tiene el deck. Otra que se vio fue Jedmir, que sí lo llevó a bajar. Sí, Javi Chan. Y puta, pegaron muy fuertes esos Mirs. Sí, sí. O sea, creo que Urtet saca mucha ventaja de meter estas legendarias bien chéveres y tenerlas como piezas de soporte. Sí, en la lista también van a encontrar otras cosas. Está Yoira para robar cartas. Está el Ursa de Brothers War, que se vuelve un Lord para criaturas artefactos. O sea, hay varias de estas cositas. El deck es bien chévere. Si les gustaría verlo de nuevo, por favor díganos en los comentarios. La lista va a estar ahí abajo también para que la puedan ver. A Jaio le encantó el deck. Probablemente lo va a querer jugar de nuevo algún otro día. Y por último, el ganador de la partida, devolviéndole a Jaio la que le hizo. El señor Combat Tricks perdió ante un Combat Trick. ¿Qué poética es la vida? Chang sobrevivió en... en uno de vida. Uno de vida, gracias a Tamayo Safekeeping. Y la gente dice que Tamayo Safekeeping es mala. No, no es mala, pero hay gente que dice que
puedes cortarla por la nueva carta de Tibar. Y yo te digo, puedes llevar las dos. Puedes llevar las dos, sí, porque las dos son de uno. Pero yo te digo, después de hoy día, nunca saques tan Dios. Nunca sabes cuándo te vas a abrir el culo. Y hoy día se pudo ver. Chan quedó con una puta vida, weón. Sí, hizo la win de ganar en uno de vida. Sorprendente. Sí. Y bueno, mató a los tres con Thrun. Que era justamente lo que quería hacer el deck. La protección de Thrun se vio perfectamente hoy día. El hecho de que no se pueda tarjetear, salvo que sea un removal verde. No pudimos sacarlo de la mesa nunca. Nunca. Porque Tajoncha tenía tres auras con Totem. Tres Totem Armor. O sea, si metías Wrath of God, que lo ibas a robar en un momento. Sí. Todas las juegas. Le quitaba una aura. Y bueno, hablando de las auras, creo que vamos a hacer una pequeña trampita. Sí, las cartas del partido son las Totem Armor. Las tres auras. Porque. Las Umbras son lo máximo, ¿no? ¿Verdad? No, son rotísimas. Aquel que diseñó las Umbras en Rise of Eldrazi está mal de la cabeza porque... Sí, o sea, Snake Umbra que le robaba cartas. Sí. Bueno, Spider Umbra no hacía mucho. Ver Umbra. Pero Ver Umbra que le enderezaba esas tierras, sí. Puta madre. Le daba ese empujoncito más para mantener interacción. Y después sí, es un monogreen que hace varias cosas. Y es un monogreen que pega. Se protege bien, o sea, sí. Pega fuerte. El deck corrió bastante bien. Tuve que meter mi Gideon's Intervention para protegerme de Thrun. Sí. Ah. Tuviste que meterlo para justamente ganarte un turnito. Lástima que no pudiste hacer nada más. Gracias. Así pasa, pero. Pero así pasó, eso es cierto. Pero, así es, o sea, lamentablemente Monowhite tiene esa flaqueza de que no puedo estar buscando mis criaturas chéveres a cada rato. Eso es cierto. Y tengo que depender de mí. Por eso es que juegas bastantes cosas que te buscan tierras, pero para. Claro, finearte todo el deck. Para finear el deck y demás. Y bueno, o sea, ya luego ir viendo qué robas. Claro, tengo tres menos chances de robar tierras y todos los turnos serán tres tierras menos, tres tierras menos, tres tierras menos. O sea, sí, algo sí. Estaba haciendo, ¿no? Pero. Sí, y bueno. Rápidamente, antes de ya despedirnos, una cosita más que quería mencionar. Eresh se ganó todo el odio merecidamente, porque la volvieron no solamente un venado, la volvieron un árbol, pero también en un árbol. Pero bueno, el Eldrazi Displater te salvó el culo en ambas situaciones. Entonces, sí, qué bestia. No fue tan malo. Gente, esperamos que les haya gustado este video, esperamos que se hayan divertido. Ya saben, si les gusta el contenido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que darle like, suscribirse y bueno, darle click a la campanita para estar enterados de absolutamente todo. Ahora estamos haciendo shorts y estamos viendo que los shorts están siendo un hitazo, gracias por apoyar a los shorts y nuestra nueva red de contenido, se podría decir. Así, expandiéndonos. Estamos expandiéndonos, este 2023 se viene con muchas más sorpresas, se vienen muchísimas, muchísimas cosas este año, más especiales. Sí, acá tenemos una lista pendiente que no sí, les vamos a mostrar. Sí, no les vamos a mostrar, pero tomamos en cuenta varias de las cosas que nos dicen y... Voy a ponerlo en borroso. Esta es la lista pendiente, traten de descifrarla. Sí. Con esto, nos vamos a estar viendo la siguiente semana, pero antes de despedirnos, gracias a nuestros sponsors Fanplace Arenales para que consigan todo su producto sellado, además de accesorios para sus distintos TCGs. Las chicas de Pixelate, que ya saben, Playmats, daditos, contadores, proxies, lo que necesiten, ellas las tienen, se los pueden hacer a pedido. No se olviden, todos los Playmats que jugamos aquí, casi todos, excepto los diseños oficiales de Magic, como sí. Los tableros Pixelan y demás, o este de Zelda, este de Zelda es personal. Personal. Pueden encontrarlos, así que si les gustó algo que jugamos en el especial. Pero hey, si les gustan estos diseños, sí. Pueden decirle a las chicas para que lo hagan. Es cierto. Y después haber adinerado para que consigas todas las singles que estás buscando. Dile Oli por Facebook, te irá Oli de vuelta. Ahorita, te voy a ver el siguiente viernes. Es cierto, nos vemos el siguiente viernes. ¡Chau! ¡Hasta luego!